Cinco sujetos fuertemente armados, encapuchados, asaltaron el móvil de Prosegur. Los guardias de Prosegur estaban depositando dinero. La suma es millonaria, 440 millones de guaraníes fue lo que se llevaron. Cinco sujetos fuertemente armados con armas largas interceptaron el camión de Prosegur, hirieron a uno de los guardias también y están haciendo las averiguaciones. Huyeron a bordo de un automóvil Nissan Sunny color blanco, abandonado aquí en las adyacencias también del supermercado que está cerca de la curva de la muerte. Está el jefe de orden y seguridad, el comisario Manuel Cardoso. Bueno, los datos que se manejan con respecto a este multimillonario asalto. Y los datos que se manejan es que ellos llegaron acá para depositar en el cajero de Interbanco y bajaron dos bolsas, primeramente una y después la otra, que según ahí la filmación ahí que se está manejando, de que se nota claramente, ¿verdad?, en el momento que ellos estaban bajando las bolsas. Uno quedó acá y dos solamente los que entraron dentro del local de Stott, donde está el cajero de Interbank. ¿Resultó herido un guardia de Prosegur también, comisario? Y hasta el momento estamos manejando que fue herido de golpe. ¿Golpes de culata? Golpes en la cabeza. Culata en la cabeza, la parte trasera prácticamente de la cabeza. Pero que aparentemente hubo y disparo de arma de fuego, pero hasta el momento no estamos hallando ninguna parte de orificio ni rotura de vidrio, porque en este sector está totalmente con vidrio.